La idea es un poco mostrarnos, hace poquito que estamos nosotros a cargo del área, mostrarnos y comentarle un poco, en este caso al Consejo Departamental de Seguridad, cuáles son los lineamientos macro sobre los cuales va a trabajar la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, acompañando en esto a una impronta que ha impuesto el Ministro de Seguridad Siurca, que es un funcionario en la calle, en contacto con la comunidad, con la ONG, con los municipios, a fin de poder ir articulando de parte nuestra acciones que tiendan a prevenir un poco las causas que están generando tantos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos de su subsecretaría? Mira, los lineamientos principales, bueno, están enfocados a 4 o 5 ejes centrales, que es uno, la atención de la contingencia, que es a la que queremos que cada vez se produzca menos, un fuerte trabajo de capacitación a equipos técnicos con distintos programas que vamos a traer de la subsecretaría, por ejemplo, un tema que está siendo muy requerido en todos lados, el tema de mediación vecinalista, para que después de reiteradas peleas termina por ahí en algún hecho delictivo. Estamos próximos a cerrar un convenio para poder estar capacitando en toda la provincia. En los temas de prevención, acompañando a la fuerza con campañas de prevención, de concientización, de poner en valor los valores de la legalidad, de la buena convivencia. Y otro tema que estamos trabajando fuerte, que esta es una impronta que le vamos a nosotros propia de la subsecretaría, le llamamos que es el tema de la promoción. La promoción es llevar a discusión y a debate en los ámbitos que correspondan ideas o proyectos que tiendan a revertir las causas que por ahí provocan la falta de inclusión de esta franja importante, que es la de los jóvenes de 13, 14 años a los 18, 21, que está comprobado que es donde está la mayor franja de hechos delictivos, a partir de modificaciones de leyes si hace falta y demás, porque entendemos que es el rol de la subsecretaría. Nosotros no podemos ejecutar acciones concretas, corresponden a otras áreas.